reprendo cuando oímos el nombre de ella. Pero yo sé que aún de estas mujeres malas de la Biblia, nosotros tenemos mucho que aprender, que nosotras también tenemos a veces esas actitudes de ellas dentro de nosotras, que hoy tenemos que desautorizar. Puede ser que tú digas, no, fíjese que a mí al contrario, siempre soy la que traiciona. De todos modos, hoy vamos a cortar y a desautorizar, porque Dalila, una mujer que le vieron su debilidad y por la debilidad entraron contratistas, ¿va? 5 principados que llegaron a ella, ella no era cualquier mujer, era una mujer importante. Ojo con las mujeres importantes, cuidado, cuidado con las contrataciones de las tinieblas, porque estos principados andan cerca de las Dalilas, viendo en qué momento las usan.